me quieren los hombres que son medio hembra. Siempre si te dije que no lo viera, que a Chiquín me lo hacían marica la gente aquella. Ahora ya lo vi de, y a mí no me mandes más veces que vuelva. Te largas tú a verlo, porque puede que no creas que tu cuerpo ha parido ese mozo, ni que lo cebaste con tu leche misma, ni que lleva metida en las entrañas sangre de mi vena, nada más de mi marro y delicadeza, que ha quedado lo mismo que un hilo, paliucho y sin chispa de fuerza. Cae tanto y se lava, cae tanto y se peina, cae tanto y se muda toda la vestimenta, y se encrespa los pelos con hierro que se los retuestan, y en los dientes se da con botica de los cacharrinos que tiene en la mesa, y remoja el moquero con pringui, nada más para que huela, y es a señorita en di media lengua. Se levanta a las 9 y corría, y a las 12 y lo menos se acuesta, va a poner cipocho si continúa de aquella manera. Bueno, está para mandar la bellota, para ayudarme a cuajar la de esa, para hacer un tarujo de tarma y tenerlo a cuesta, o para estarse cavando canchali, el día que amanece hasta que oscurezca. Los muchachos de acá me confío que me la pedrean cuando vengas haciendo pintura y hablando de aquella manera. Y verás como el mozo no tiene ni agalla ni fuerza para el primero que quiera mofarse romperle la jeta. Ya no dice padre, ni madre, ni abuela, mi papá, mi mamá, mi abuelita, así en parlochea, como si el mocoso fuese un señorito de los de nacencia. Ni mienta del pueblo, ni hace otro oficio que diga en la escuela, y parlar con boba que allí aprendí, que para nada le sirven cuantis que se venga. A saber su saber, y le dije, sácame la cuenta del aceite que os año nos toca del lagar de la parte que es nuestra. Se maquilla 60 cuartillos, para cada parte entera. Y nosotros tenemos, ya sabes, una media tercia, que tu madre heredó de una quinta que tenía tu abuela Teresa. Ya ves tú que se hace en un verbo. 60 la entera, 12 para la quinta, 4 para la tercia. Quita 2 para una media y resultan 2 para otra media. Pues el mozo empringó 3 papeles de rayas y letras y para desenrearse de aquella madeja, hijo, que el aceite que a mí me tocaba era pi menos R. ¿Te enteras? Pues puedes ir haciendo una sopa con ella. ¿Y eso son saberí? Eso son fachendas. No le quise inventar del guarrapo, ni decir ni siquiera. Por año vendimos el churro para comprar un cachujo de tierra. Allí no se habla de esas cosas ni de ellas se piensa. Nada más que se hace comer confitura, mercar vestimenta, dulce a los cafés, dulce a las comillas y parlar de bobas que no valen ni siquiera una perra. Holgazán como nuestro muchacho no va a ver luz si aquí no se enmienda. Yo no lo distingo de otro señorito que con él se juntan y holgazanean. Son como maricas. ¡Uy, qué vestimenta! ¿Ves una persona por detrás en la calle tan tiesa? Y en silencio no se sabe si es macho o es hembra. Huelen a lo mismo, como las ovejas. Y pa' aquí no es así, que cada cosa huele a su manera. Huele a macho la carne de hombre, y la carne de hembra da a hembra. Hay que ir a buscar al muchacho cuanto antes se pueda. Y le hice a aquellos señores que eso no quita para que se agradezca, pero que a su padre les hace ya falta, y así se la enrea. No lo quiero holgazán, aunque muchos saberes tuviera. Y no es eso solo lo que a mí me enruta, que otra cosa me hace más mella. Hay que ir a buscar lo que hay cuando, que venga, porque mira, me hieren los hombres que son medio hembras.